jefa, no pasa nada, tranquila, tranquila. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Hace 20.000 años, Galicia estaba sobre una capa de SEO. Ajá. La vida humana solo era permisible en terras de Keltia, en terras de Galeasia. Acaba de 3.000 años, esta cultura atlántica, la primera civilización de Europa, hacía una serie de ritos paganos. Ajá. Un de esos ritos paganos que por Rafa Quimpiá me fui documentado por él. Vamos os aquí a hacerlo contigo. Oh, profundidad. Yo que será víctima o como el tema. Yo como dindo público no puedo utilizarlo. Este rito decía: Madre Tierra, Padre Celestial, ante vos está esta filla. ¿E isto é para purificar ou para qué? Sí. Esta filla vosa, que é a número un desta terra galega. Coño. Sí. Desta terra española. Como pai roble, Silvia, a nais aduce, a erva dos campos, os árboles dos bosques se inclinan xuntos baixo empuxe da tormenta. Inclínate, Silvia. ¿Que me incline? Cando a tormenta sople forte. Confía. Debes ser forte nas forzas dos uns e dos outros. Tanto amor como des, Silvia, tanto amor recibirás. E como dicen os teus fillos, Lucía, pecho os ollos. Claudia e Lucas dicen que eres soñadora do imposible. É realista do posible. Soña con esta agua bendita de estas terras de Keltia. Aquí te purifico, Silvia. Por eso proclamo os dioses, Deus supremo sendo bélicos, Deus Ares, Deus Brogan. Aquí quedas purificada en corpo e alma. Sinte a masia dos teus fillos. Por ilo proclamo os deuses, as galaxias dos cosmos, para que ti e os teus fillos, Silvia, Lucas, Claudia e Lucía, seades un só ser e seades soñadores do imposible e realistas do posible, Silvia.